El legado de Pitágoras, parte 3. En los espacios ocupados por la civilización, uno puede encontrar un sentido de orden y sabiduría. Es algo que no suele revelarse a sí mismo, pero que es no obstante el camino de la cultura y el progreso. A ese camino se le conoce como matemáticas. Las matemáticas comienzan con el teorema de Pitágoras, que siempre es el principio de un nuevo viaje hacia nuevos espacios. Desafiando a Pitágoras. El teorema de Pitágoras fue considerado durante 2000 años una verdad inmutable que progresaba junto a la civilización humana. Pero un día, la gente comenzó a cuestionarse el espacio creado por Pitágoras. El Estadio Olímpico de Béisbol de Champsil tiene una superficie perfectamente llana. Utilizando un equipo de medición de última tecnología, hemos establecido un punto y a partir de ahí creado un pequeño triángulo rectángulo. Para crear un ángulo preciso de 90 grados en nuestro triángulo rectángulo, también hemos utilizado la tecnología más avanzada. Los dos catetos de este triángulo rectángulo miden 8 y 15 metros, mientras que la hipotenusa mide 17 metros. Luego hemos probado el teorema de Pitágoras en nuestro triángulo. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de sus otros dos lados. Los cuadrados de 8 y 15 son 64 y 225, que suman 289, el cuadrado de 17, tal como estaba previsto. Así que decidimos ampliar el triángulo. Utilizando el mismo punto de partida situado en el Estadio Olímpico de Béisbol de Champsil, agrandamos el triángulo todo lo que pudimos dentro del territorio de la península de Corea. Para identificar los puntos exactos necesarios para crear un ángulo rectángulo preciso, utilizamos los satélites de posicionamiento global conocidos como GPS. El segundo punto que usamos fue el puerto de Muko, en la provincia oriental coreana de Gangwon, que se encuentra en la misma latitud que el estadio de béisbol de Seúl. Tenemos 8 satélites, que es más que suficiente. Ya podemos empezar a medir. El tercer punto era una playa a lo largo del arroyo Gungam. Muy bien, lo tenemos. Ahí está bien. Estamos recibiendo muy buena señal de los satélites. En el mismo momento del mismo día, la precisión de las coordenadas de los satélites es casi perfecta. Según los dispositivos GPS, la distancia entre el estadio de Seúl y el puerto de Muko era de 181,80 kilómetros a lo largo de una línea recta. Mientras tanto, la distancia desde el estadio al arroyo de Gungang era de 80,52 kilómetros también a lo largo de una línea recta que formaba un ángulo recto con la primera línea. Y la medición de la longitud de la hipotenusa fue de 199,51 kilómetros. Luego elevamos estas longitudes al cuadrado para asegurarnos de que el teorema se aplica también a este gran triángulo rectángulo. Pero el resultado que obtuvimos fue bastante inesperado. Los resultados de nuestras mediciones no acababan de encajar con lo que habría previsto el teorema de Pitágoras.
probamos con otro rectángulo, mucho más grande todavía, cubriendo una porción mucho más extensa de la Tierra. Un lado estaba entre el puerto de Muco, en Corea del Sur, y la isla de Samos, en Grecia, el hogar de Pitágoras. Un ángulo recto desde esta línea nos llevaba a otro punto en la sabana del Congo, en el continente africano. Un enorme triángulo terrestre con miles de kilómetros en cada lado, realizado con un atlas. Medimos la distancia real entre los puntos para comprobar si el teorema funcionaba. El teorema estipula que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo será igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Pero esta vez, la distancia fue todavía mayor. ¿Cuál sería la razón? En la superficie de una esfera, como la superficie de la Tierra, la distancia más corta entre dos puntos ya no es una línea recta. Es la distancia a lo largo de un gran círculo que conecta esos dos puntos. Es un círculo que obtendríamos cortando la esfera con un plano que la atraviesa justo por el centro. Por lo tanto, las distancias más cortas en la esfera no son líneas rectas, sino arcos circulares. Así que es posible que muchos de los teoremas de la geometría plana dejen de ser ciertos en la superficie de una esfera. La suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo es de 180 grados en un plano llano, como una hoja de papel. Pero en una forma esférica, las líneas y ángulos pasan a ser curvos, lo que modifica las longitudes, haciendo que los ángulos interiores sean mayores. En una superficie esférica como la Tierra, el teorema de Pitágoras no puede funcionar. El 12 de abril de 1961, el soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Por primera vez en la historia, alguien era capaz de ver nuestro planeta desde arriba. Sus ojos contemplaron una Tierra redonda y azul. Solamente ha transcurrido medio siglo desde aquel momento en el que los seres humanos pudieron comprobar con sus propios ojos que la Tierra es redonda. Pero los primeros en saber que vivimos en una orbe redonda fueron los antiguos matemáticos. Hace 2.200 años, un matemático en Alejandría concluyó que la Tierra era una esfera. Eratóstenes era el supervisor de la Biblioteca de Alejandría, por entonces centro de todo el conocimiento y el saber mundial. Un día, en la biblioteca, leyó el diario de un viajero. El viajero había notado que el día del solsticio de verano en Siena, lo que los griegos llamaban Asuán, todas las sombras desaparecían. Eso atrajo su atención, porque semejante fenómeno no sucedía en ningún otro lugar que hubiese conocido. Decidió llevar a cabo un experimento simultáneamente en Alejandría y Siena. Fue en el día del solsticio de verano, cuando el sol está en su latitud más septentrional.
Resultó que durante el experimento, cuando el sol pasaba justo por encima de un pozo en Siena, desaparecía toda su sombra. Pero más al norte, en Alejandría, quedaba algo de sombra. A Eratóstenes le pareció curioso. ¿Por qué eran diferentes las longitudes de la sombra? ¿Había descubierto que la Tierra es redonda? Sí, yo creo que sí lo sabía. Cuando un barco parte hacia alta mar y lleva recorrida cierta distancia, parece que se hunde bajo la línea del horizonte, independientemente de en qué dirección esté navegando. Creo que entendieron que la Tierra no podía ser plana. Eratóstenes, seguro de que la Tierra era redonda, fue un paso más allá e intentó averiguar la circunferencia del planeta. La luz que procede del Sol llega en una dirección paralela, independientemente de dónde esté ubicado uno en el planeta. Pero dado que la superficie de la Tierra es curvada, la sombra que se forma tiene diferentes longitudes, dependiendo de en qué punto del planeta esté uno situado. Eratóstenes utilizó la longitud de las sombras de dos puntos en la misma longitud para medir la circunferencia de la Tierra. Su experimento comenzó en Alejandría. Primero colocó una vara levantada en posición perpendicular a la superficie de la Tierra y luego midió el ángulo entre la vara y la línea que pasaba desde la punta superior de la vara al final de la sombra que proyectaba. El ángulo formado por la vara perpendicular en Alejandría y su sombra era de 7,2 grados. Es decir, una quincuagésima parte de los 360 grados que forma un círculo completo. Ahora lo único que tenía que hacer para medir la circunferencia de la Tierra era calcular la distancia hasta Siena. Eratóstenes decidió medir la distancia desde Alejandría a Siena caminándola por su cuenta. En aquellos días, viajar a pie desde Alejandría a Siena era un periplo peligroso. Pasó muchos días cruzando el desierto hasta llegar a determinar que la distancia era de 5.000 estadios u 800 kilómetros. Kilómetros multiplicados por 50 eran 40.000 kilómetros. Hace 2.200 años, un matemático ya había establecido la circunferencia de la Tierra. La Tierra es esférica. Así que, para medir la circunferencia, tenía que medir los ángulos de puntos situados a lo largo del mismo meridiano. La precisión a la hora de medir la distancia desde Siena a Alejandría era menos exacta que en tiempos modernos. Como medida de longitud, utilizó el estadio, que no es la longitud más rigurosa. No es fácil convertirlo a la métrica moderna. Sí debemos reconocer que para aquellos días, su medición sí fue extremadamente precisa. Alejandría se convirtió en víctima de la creciente influencia de los emperadores cristianos en Roma. En 391 ordenaron la destrucción de todos los templos paganos y la biblioteca de Alejandría quedó destruida por un fuego. Los gobernantes del Imperio Romano no querían nuevas filosofías competidoras. No mucho tiempo después, Europa cayó a las sombras de una oscura hibernación. Tuvo que pasar un milenio para que una nueva luz comenzara a brillar desde la ciudad italiana de Florencia. En la Florencia del siglo XVI comenzaba a florecer el Renacimiento.
Con abundante capital de los mercaderes, gran parte de la fuente de sabiduría del Renacimiento se concentró en cometidos humanos y no divinos. El centro del mundo se alejó de Dios y los dioses, y en su lugar fijó su atención en el ser humano como foco del aprendizaje y las artes. Florencia continúa representando un maravilloso espectáculo de la vitalidad de la era del Renacimiento. El símbolo de Florencia, la Basílica de Santa María del Fiore, se traduce como la Catedral de Santa María de las Flores. Esto es Il Duomo, la majestuosa estructura que domina la inenarrablemente maravillosa ciudad de Florencia. Frente a la catedral, una estatua de Filippo Brunelleschi, el arquitecto que diseñó la bóveda actual de la catedral. Brunelleschi fue uno de los primeros hombres en descubrir el dibujo en perspectiva. Mientras dibujaba bocetos de la catedral, descubrió que es más eficaz dibujar los objetos cercanos más grandes y los más alejados más pequeños. El espíritu del Renacimiento era el razonamiento. Utilizaban el razonamiento para concentrarse en el ser humano. Esto le llevó a las enseñanzas de los griegos relacionadas con el helenismo. Verdad, bondad y belleza formaban parte de esto. Para ellos, la verdad y la belleza eran una forma de razonamiento, y pensaban que podían expresar esta belleza en términos matemáticos. Así es como pensaban personas como Leonardo da Vinci. Fue el espíritu de aquella época el que condujo a la geometría y al dibujo en perspectiva. Y fue aquí, en Florencia, donde se comenzó por primera vez a dibujar utilizando una perspectiva matemática y geométrica. La iglesia de Santa María Novella posee un famoso fresco del famoso Masaccio, que murió a la temprana edad de 27 años. La Sagrada Trinidad de Masaccio se encuentra en esta catedral. Señala el primer uso sistemático de la perspectiva lineal. En la parte inferior, la pareja que apadrinó la obra, que también incluye a la Virgen María, a Juan Bautista, a Dios y a Jesucristo crucificado. Este cuadro contiene un detallado cálculo en el que Masaccio tomó en consideración la altura visual del público que vería su obra. Es una superficie plana, pero en realidad parece como si el altar estuviera ante nuestros ojos y la parte interior de la iglesia realmente va hacia adentro. En aquella época, que una superficie plana pudiera parecer tan tridimensional y tan viva, era algo verdaderamente asombroso. Y podría añadir que para mí todavía sigue siendo asombroso, así que me imagino que la gente de aquellos días se sentiría sobrecogida ante semejante obra. Un día de 1491, la corte papal de Roma pidió a un pintor de Milán que representara la última cena de Cristo. La escena se desarrolla antes de la crucifixión de Cristo, mientras Jesús está en Jerusalén cenando con sus discípulos. Era una escena reproducida a menudo por muchos artistas. La última cena, pintada por Giotto di Bondone hacia finales de la Edad Media, mostraba un halo alrededor de las cabezas de los sujetos para representar su divinidad. En la rendición a tamaño real de la última cena de Domenico Ghirlandaio, que se encuentra en el refectorio de la iglesia de Ognissanti de Florencia,
el último plano es tan magnífico y prodigioso que no llega a producir la sensación de reproducir la última cena que describe la Biblia. Entre todas las representaciones de la última cena, la mejor considerada de todas se encuentra en un convento en Milán. Esta catedral se considera desde hace mucho tiempo uno de los edificios más bellos en su encarnación de la transición del estilo gótico a la era del Renacimiento. Es una creencia que todavía hoy se mantiene viva. Aquí viene gente de todo el mundo a ver el fresco. Es La Última Cena, de Leonardo da Vinci. La Última Cena de Da Vinci ha sufrido daños con el paso del tiempo, pero sigue siendo considerada la más perfecta de todas las representaciones. Existen muchas pinturas de La Última Cena. Leonardo da Vinci no es el único que pintó La Última Cena. Los pintores no comienzan yéndose directamente al lienzo con sus pinceles. Lo que hacen es dibujar múltiples planos y anteproyectos. En otras palabras, antes de pintar, los artistas planifican qué es lo que van a pintar y cómo lo van a pintar. Antes de que Leonardo da Vinci comenzase a pintar, dividió el espacio según los métodos del dibujo en perspectiva geométrica. Planificó la composición de manera que las líneas de visión convergieran sutilmente en Jesús. Después de situar correctamente a Jesús, pasó a ubicar a sus 12 discípulos. Jesús está pintado con bastante viveza, predicando su último sermón sobre la salvación antes de su muerte. Tiene una mirada serena, pero sus discípulos observan con sorpresa después de saber que uno de ellos traicionaría a su maestro. Se dice que los monjes que habitaban este convento observaban esta obra y sentían la ilusión de participar en la última cena de Jesús y sus discípulos. El dibujo en perspectiva, originado a partir de principios geométricos, abrió un nuevo mundo a los pintores. Mientras se iluminaban con pensamientos de espacio, la matemática se convirtió en un concepto completamente nuevo. Estamos en Kaliningrado, un aislado territorio ruso en el mar Báltico. Fue en otro tiempo territorio alemán, pero los soviéticos lo ocuparon para convertirlo en parte de la Rusia victoriosa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es la ciudad natal del renombrado filósofo alemán Immanuel Kant. Aquí nació y jamás abandonó la ciudad. El río Pregolya fluye a través de Kaliningrado como un anzuelo. El río divide la ciudad en cuatro secciones. El puerto de Kaliningrado es desde hace mucho tiempo, al estar libre de hielo, un puerto importante del Báltico, lo que ha convertido a la ciudad en un destacado centro del comercio marítimo. Siete puentes conectan los segmentos de la ciudad. Hace 200 años, sus habitantes intentaban resolver el famoso enigma de los puentes. En una ciudad de cuatro secciones con siete puentes cruzando el río, la pregunta era si se podían cruzar los siete puentes sin cruzar ninguno dos veces. Fueron muchos los que intentaron resolver el puzzle cruzando los puentes, pero nadie conseguía llegar a una respuesta definitiva. Otras soluciones no indicaban que fuese posible cruzarlos todos sin necesidad de repetir.
La solución al rompecabezas de los puentes de Kaliningrado se mantuvo esquiva durante bastante tiempo. En 1736, un joven matemático llamado Leonhard Euler intentó encontrar respuesta a este problema. Demostró que no era posible cruzar los siete puentes sin tener que cruzar dos veces por lo menos uno. Para llegar a esta conclusión, dibujó puntos que representaban la Tierra y líneas que representaban los puentes. Ahora el problema había pasado a ser matemático. ¿Se pueden conectar todos los puentes con un único trazo continuo sin levantar el lápiz del papel? El nuevo concepto de espacio de Euler dio origen a una nueva forma de matemática, la topología. Para escalar a la cumbre de una montaña, hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es, ¿hay un camino que llegue a la cumbre? Y la segunda es, ¿cuál es el camino más corto? La primera es una cuestión de topología, que se enfrenta a temas como el camino de Euler. Mientras que la segunda es geometría. La imaginación e innovación de los matemáticos por entender mejor el espacio esférico de la Tierra estaba generando nuevos descubrimientos. La Universidad de Göttingen, en Alemania, ha sido una importante meca de matemáticos, de donde han salido muchos matemáticos de fama mundial. En 1807, un joven que más tarde llegaría a ser considerado uno de los tres grandes matemáticos de la historia, junto con Arquímedes y Sir Isaac Newton, se convirtió en profesor de esta estimada institución. Por aquel entonces, Carl Gauss tenía poco más de 30 años y durante el siguiente medio siglo satisfizo sus intereses por la astronomía y las matemáticas en la prestigiosa Universidad de Göttingen. Tenía fama de perfeccionista y solo daba clase a un reducido grupo de jóvenes matemáticos. Bernhard Riemann descubrió los principios de espacio conocidos como geometría riemanniana después de estudiar con Gauss. Por toda la universidad encontramos pruebas del trabajo de Gauss en las características y principios del espacio. El observatorio astronómico está ahora mismo en proceso de restauración. Gauss era el director de este complejo y pasó muchos días estudiando aquí. Aquí es donde vivía Gauss. Esta puerta nos lleva a la sala de conferencias. Como pueden ver, no es especialmente grande. Daba clase a un máximo de 8 estudiantes. Todos ellos tremendamente inteligentes. Si vienen por aquí, podrán ver el despacho de Gauss. Ahora está totalmente restaurado. Gauss, el famoso matemático, era también un astrónomo ávido. Los estudios de Gauss no estaban limitados a la astronomía. También exploró los campos de la geodésica, un tipo de análisis terrestre que explica la curvatura de la Tierra. Gauss estudió la superficie redondeada de la Tierra con un enfoque matemático. Quería ver en qué era diferente el espacio en la Tierra de la superficie de un plano como una hoja de papel. De hecho, se dispuso a estudiar triángulos dibujados sobre la Tierra. No era un reto sencillo. Gauss se enfrentó a muchas dificultades. La primera era la precisión. Sus triángulos eran enormes, con lados de hasta 50 o 70 kilómetros de longitud. No era nada fácil ver desde un vértice a otro.
llevó a cabo unos 200 estudios semejantes y para obtener resultados precisos analizaba sus datos meticulosamente. El vértice de un triángulo era la parte superior de Huygens, donde se levanta hoy en día la Torre de Gauss. A través de minuciosos cálculos y una verificación exhaustiva, estableció los tres vértices del triángulo. Su objetivo era precisar la diferencia entre un triángulo en la Tierra y otro dibujado sobre la superficie plana de una hoja de papel. Sus resultados establecieron que la suma de los ángulos interiores de un triángulo terrestre eran 14 grados mayores que los 180 grados de uno dibujado en papel. Si dibujas un triángulo gigante en la Tierra, la suma de los ángulos interiores se hace mayor. Por ejemplo, si tienes un triángulo con un vértice en el polo norte y una hipotenusa en el ecuador, si el ángulo interior del polo norte es de 90 grados, la suma de los ángulos interiores sería 270 grados. Eso es porque los ángulos interiores en los dos extremos de la hipotenusa en el ecuador son también de 90 grados. Esto es la geometría esférica. La suma de los ángulos interiores de un triángulo en una superficie plana es siempre 180 grados. Pero la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo que conecta el polo norte y el ecuador es 270 grados. La razón es que la Tierra es esférica y tiene una superficie redondeada. El teorema de Pitágoras fue tal vez el descubrimiento matemático más importante de todos los tiempos, pero en su forma más pura solo se aplicaba a superficies planas, no a superficies redondeadas como nuestro planeta. Por lo tanto, había llegado el teorema de Pitágoras que dominó el concepto de espacio en la civilización humana durante 2 milenios a su fin. El mismo Gauss se preguntó si el vasto espacio que no podemos alcanzar podía estar doblado o distorsionado. Todas las diferencias y errores venían de este espacio distorsionado, meditaba. Resolver este problema suponía un esfuerzo pionero y exigía una experiencia especial, tiempo y dedicación. El Renacimiento dirigió la mirada de Europa hacia el Nuevo Mundo. Las técnicas de navegación necesarias para cruzar el inmenso océano significaban que se necesitaba una cartografía más precisa. Los navegantes del vasto océano estaban arriesgando sus vidas, necesitaban orientación precisa y la encontraron en el ángulo. Pero si dibujamos la Tierra en una superficie plana, obtenemos una representación distorsionada. Cuanto más se aleja uno del ecuador y más se acerca a los polos, más distorsión existe en la distancia entre latitudes. No podríamos ni siquiera dibujar puntos individuales para los polos. Este mapa, dibujado al estilo conocido como proyección de Mercator, tiene latitudes y longitudes precisas. Pero la representación del espacio se convierte en exageradamente grande cuanto más nos acercamos a los polos. La Tierra es redonda como una pelota, pero insistimos en dibujarla sobre una superficie plana. Y el problema con el que nos encontramos es que no podemos dibujar todos los lugares con la misma proporción. Es simplemente imposible. La distorsión entre dos puntos en una Tierra esférica quedó resuelta con un nuevo método cartográfico llamado la proyección transversa de Mercator. Es un método mediante el cual un ángulo de un punto específico es el mismo que los ángulos que obtendríamos del mapa.
La afirmación común de que dos líneas paralelas jamás llegan a encontrarse no se aplica en realidad a la superficie esférica de la Tierra. Esto es porque dos líneas que atraviesan la superficie de la Tierra siempre se encuentran en dos puntos. La ruta más corta entre dos puntos específicos en la Tierra es una línea hecha por un plano que corta a través de los dos puntos y pasa por el centro de la Tierra. Esta línea, llamada el Gran Círculo, es el camino más corto de la Tierra. La línea azul de este gráfico indica las rutas circulares que utilizan las aerolíneas. Cuando observamos un mapa, podría parecer que la ruta más corta entre Nueva York y Madrid sería simplemente rumbo este a lo largo de la latitud. Pero en realidad, es más directo y corto seguir la línea azul que toma rumbo nordeste antes de dirigirse hacia el sur. Esta ruta corta utilizada por los aviones es también el camino utilizado por las ingeniosas aves migratorias en sus larguísimos viajes globales. ¿Puede el teorema de Pitágoras explicar el universo? El astrónomo Robert Kirchner está intentando medir el tamaño del universo. Para calcular si el universo es plano o curvo, sus herramientas más importantes son un telescopio de gran potencia y el saber matemático. La pauta de medición de Kirchner es la distancia hasta una supernova recién explotada. Quizás sepamos otras cosas sobre la galaxia en la que está situada esa supernova que nos permitan establecer la distancia. Y posteriormente, midiendo la distancia hasta estas otras, al brillo de estas otras en realidad, podemos averiguar cuál es la distancia. Las matemáticas nos han proporcionado la fundación científica para medir la distancia del espacio a través de la luz que emiten las estrellas. Fue Einstein quien desarrolló el concepto de espacio, que comenzó con un triángulo sobre una superficie plana. Su teoría física del espacio distorsionado comienza con las matemáticas de Gauss y Riemann. La tarea de Einstein era descubrir qué es lo que distorsiona el espacio. Einstein estaba inventando la relatividad general, esta teoría de la gravedad. Necesitaba resolver de qué forma curva el espacio la presencia de masa o energía. Y trabajó muy duro para conseguirlo. Y resultó que los matemáticos ya habían identificado cierto número de estas ideas tan interesantes. Así que volviendo a Gauss, y especialmente a Riemann, desarrolló muchas de las propiedades de lo que sería la geometría de un espacio con tres o cuatro, o de hecho, más de cuatro dimensiones. Estas son, para nosotros, muy difíciles de imaginar, pero eran justo el tipo de cosas que necesitaba Einstein. Durante miles de años, las teorías matemáticas eran una puerta a un nuevo mundo. Esa puerta abrió el camino al alma de la teoría de la relatividad, que detalla cómo viaja a través del tiempo el espacio que ocupamos. La teoría de la relatividad comenzó desde una nueva forma de entender el tiempo y el espacio. La relatividad del mismo tiempo y el mismo espacio era la clave para entender el cosmos y el mundo de las partículas elementales. Einstein creía que tiempo y espacio se distorsionan por la masa, y la masa se mueve según la geometría del espacio-tiempo. Así es como predijo que la luz se distorsionaría al pasar cerca de un sol de gran masa.
Y con el telescopio espacial están las imágenes de los anillos de Einstein, como nos gusta llamarlos, estas lentes que son imágenes de objetos en un segundo plano y que han sido distorsionadas por la presencia de un objeto gigantesco a lo largo de la línea de visión. Esa es la prueba definitiva del modo en el que objetos gigantescos curvan el espacio. Cuando entendió que todo el espacio estaba distorsionado, expresó su júbilo de la siguiente forma. Cuando un escarabajo ciego se arrastra sobre la superficie del globo, no se da cuenta de que el camino que ha seguido es curvo. Yo fui lo bastante afortunado como para poder verlo. El 29 de marzo de 1919 ofreció una maravillosa oportunidad para comprobar si la teoría de Einstein era cierta. Un eclipse total de sol siempre ha sido un acontecimiento imán para que astrónomos y otros puedan ver este increíble fenómeno natural. Un eclipse total de sol es un evento natural inusual en el que la Tierra viaja dentro de la sombra proyectada por la Luna. En la Tierra el Sol queda completamente bloqueado. Cuando comienza el eclipse, la emoción aumenta. Los astrónomos sacan fotos del borde externo del Sol para ver la luz de las estrellas cuando se produce el eclipse. Después las comparan con fotos sacadas 6 meses antes en el mismo punto. Cuando el Sol brilla, la luz de las estrellas parece estar justo al lado del Sol. Lo más extraño es, sin embargo, que las estrellas están en realidad escondidas detrás del Sol. Esto implica que lo que vimos desde la Tierra era la luz de esas estrellas distorsionada mientras pasaba junto al Sol. Einstein evidentemente aplicaba su asombrosa imaginación a la física, porque fue el único, o uno de los pocos, que llegó a considerar la gravedad como un resultado de la geometría. Así que su idea, su teoría de la relatividad general, es en realidad una idea sobre geometría y sobre tiempo y espacio, sobre cómo la presencia de materia curva el espacio y después la luz u otros objetos se desplazan a través de este espacio curvo. Esto fue completamente original. Al final, la teoría de la relatividad de Einstein resultó ser como una obra maestra producida por la curiosidad humana con respecto al lugar y espacio. El triángulo rectángulo edificó las antiguas civilizaciones de los pueblos ancestros. La matemática de los triángulos y el teorema de Pitágoras han sido herramientas de comprensión esenciales para entender el espacio en el que vivimos. En geometría, utilizamos términos como distancia, longitud, tamaño, volumen y ángulos. Todos ellos son conceptos para medir espacio, y el teorema de Pitágoras es el punto de partida de todo. Gracias a este teorema, podemos establecer longitud y tamaño, calcular el volumen y medir ángulos. Incluso en la geometría no euclidiana, tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras para definir estos conceptos de medición. El teorema es el punto de partida de todos los espacios. Es fácil comprobar que la sabiduría encontrada en las civilizaciones que se han desarrollado en los últimos milenios comenzó con los triángulos. Gracias a estos triángulos hemos encontrado espacio nuevo y un mundo mayor, y sabemos en qué posición se encuentra la raza humana en la observación del cosmos. Mientras miramos hacia el universo, debemos recordar con humildad que fue el simple triángulo el que reveló los secretos de nuestro planeta y más allá.